ha ido? Bien. Al principio la cara del director no me daba muchas esperanzas. Parece ser que no le ha hecho mucha gracia que Carmen de Burgos fuera a verle. No me extraña. Pero me ha dado igual. Y le he pedido que me dejara escribir un artículo para defenderme. ¿Y qué te ha dicho? Ha aceptado mi derecho a réplica. Bien. Ha entendido que tengo todo el derecho a defenderme de las acusaciones y las noticias malintencionadas que se han publicado sobre nuestra relación. Seguro que lo harás muy bien. Cuando Carmen de Burgos me sugirió escribir este artículo, jamás pensé que el director del periódico cedería. Es increíble ver lo que se puede conseguir con suficiente cabezonería. ¿Habéis tenido que discutir mucho? No. La verdad que lo más difícil ha sido entrar. Porque todos los periodistas han dejado de hacer lo que estaban haciendo solo para mirarme. Les parecería increíble que estuvieras allí. A mí también me costaba creerlo. Le he dicho a su secretaria que quería verle y ella me ha dicho que no me iba a recibir. ¿Y qué has hecho? Me he cruzado de brazos delante de su puerta y le he dicho que no pensaba irme hasta que me recibiera. Esa es mi Celia. Poco después, y creo que porque ningún periodista estaba trabajando, me han hecho pasar. ¿Y cómo ha recibido tus quejas? Bien, más o menos. He conseguido que se pusiera en mi lugar y que entendiera todo el daño que han causado esas noticias. Y ha prometido cederme una columna bien situada. Tienes que estar muy orgullosa de lo que has conseguido. Sí, desde luego las miradas de mis compañeros no las olvidaré nunca. ¿Cuándo tienes que empezar a escribirlo? Ahora mismo. De hecho, venía en el tranvía pensando en cómo empezarlo. Creo que va a ser el artículo más difícil de mi vida. Pero lo vas a hacer muy bien. Más me vale. Rodolfo, toma el correo. Gracias. ¿Sabes qué es esto de la Casa Real? Sí, por supuesto que lo sé. Es una invitación para el bautizo de su hijo, Gonzalo de Borbón. Pero no te molestes en abrirlo. ¿Por qué no? Porque su majestad no quiere que asistamos. ¿Y entonces por qué nos invitan? Pues para guardar las apariencias. Me pide que esperemos a que el escándalo de Celia se enfríe para poder ser vistas en sociedad. Pero solo me la manda por educación. Ya. Bueno, ¿tenemos que contestar? Yo pondría alguna excusa. A ver, no, Blanca, un momento. La carta va dirigida al ministro de Instrucción Pública y señora. Así que realmente yo puedo acudir. ¿Perdona? ¿Qué quieres, acudir sin mí? Bueno, dime qué excusa razonable podría tener un ministro para no asistir al bautizo de un infante real. ¿Y qué pensarán cuando te vean acudir sin mí? No lo sé. Pero mira, como dice la reina, tendrás que buscarte una buena excusa. Tu presencia allí solo hará que subrayar mi ausencia, Rodolfo, y eso dañará mi imagen en palacio. Blanca, todos los ministros estarán allí. No puedo desaprovechar esta ocasión de estrechar lazos con los demás miembros del gabinete, más ahora que Dato me va a proponer para la presidencia. Es que parece que no te importe lo que piensen de mí. Pues no. Así como Celia no es mi hermana, ni tampoco tengo que pagar tus desavenencias personales con la reina. Te recuerdo que si eres ministro es gracias a mí. Gracias a ti. Uh-huh. ¿No exageras un poquito? Te prohíbo que asistas. Blanca, que tú no eres nadie para prohibirme nada. No me hagas reír. Rodolfo Legorri, dígame. ¿Qué pasa? ¿No has dormido bien? No dejo de pensar qué guardará mi tío en la caja fuerte. Quizás solo es dinero. Si fuese así, Luis no se negaría tan enérgicamente a darme la combinación. Tengo que admitir que en eso tiene razón. Recuerdo que un día Benjamín me contó que entró en el despacho y vio a mi tío reunido con Rodolfo y que ambos le echaron de muy malas maneras. ¿Crees que Rodolfo está relacionado con algún negocio de tu tío? Pues conociéndole no me sorprendería tanto. No sé, me parecería raro. Rodolfo se quedó muy escaldado de don Ricardo con todo ese asunto del opio. Además, como ministro, no creo que quiera complicarse la vida con los tejemanejes de tu tío. ¿Entonces por qué se reúnen en secreto? Pues no lo sé. Seguramente hay alguna explicación muchísimo más sencilla. Tú eres su amigo. ¿Por qué no buscas alguna excusa para visitarle? No la necesito. Estoy a punto de venderle un coche. Estupendo. Entonces podrías averiguar en qué negocio está metido con mi tío. Si realmente es un asunto turbio, no creo que le apetezca contármelo teniendo en cuenta que tú eres mi esposa. Bueno, pues nada, no me ayudes.
Ya me encargaré yo de averiguarlo por mi cuenta. Cariño, cariño, no te enfades. Bueno, Elisa, ¿no ha bajado a desayunar aún? No te preocupes por ella. Está enfurruñada. ¿Qué tripa se le ha roto ahora? Bueno, ayer se ofreció a cuidar a la niña y le dije que no. Pues no me parece mala idea. ¿Elisa niñera? Estamos hablando de la misma persona. ¿Podría ser ella durante unos días hasta que encontremos a una profesional? Yo desde luego no doy el crédito. Rechazas a todas las cuidadoras que hemos entrevistado y de repente Elisa te parece bien. Sí, me parece bien porque es de la familia. Parece que ha cambiado. En el hospital cuidaba muy bien de los enfermos. Mira, creo que ha sentado la cabeza con Ciro. Eso es verdad. Si siempre la tratas como una niña, siempre va a ser una niña. Quizá me precipité al decirle que no. ¿Qué te parece si probamos hoy? Tengo esta reunión con Rodolfo y me vendría bien que estuviera con ella unas horas. Está bien. Hoy Elisa cuidará de la niña, pero con una condición. ¿Cuál? Tú intentas averiguar si Rodolfo está metido en algún negocio con mi tío. Te aseguro que no me pasa nada en los ojos. ¿Por qué me lo ocultas, mujer? ¿De qué te sirve? Que veo bien. No te preocupes. ¿Qué tengo en la mano? Mira, has ido a coger la cosa más pequeña para dejarme en evidencia. Y además, ¿cómo quieres que lo vea desde tan lejos? ¿Y ahora? ¿Qué tengo en la mano? No lo sé. Bueno, mujer. Es que no sé qué me pasa, ¿sabes? De repente no veo nada. Pues vaya faena, chica. Por favor, Elpidia, no se lo digas a nadie. Bueno. Pero tú sabes que antes o después se van a dar cuenta, ¿no? Seguro que quieres dármelo. ¿Por qué me preguntas eso? Después de lo que sucedió con el dinero que me anticipaste para la boda, entendería tu reticencia. ¿Por eso lo dices? Ya lo había pensado, pero confío en ti. Eres demasiado bueno, Gabriel. Tonterías. Sé que no me voy a arrepentir. Lo que sí me gustaría es pedirte un favor. A cambio, es una tontería. Lo que sé. Verás, en realidad se trata de un favor para Velasco. Bueno, como sabrás, tiene que organizar su boda. Uh-huh. El problema es que su prometida vive muy lejos y tiene que celebrar su matrimonio por poderes. Así que, en fin, necesitaríamos que tú recogieras los poderes de Bruna, que es como se llama su esposa, para que pudieran casarse. ¿Entiendes? Bueno, no sé qué te parece. No lo sé, Gabriel. Me parece un poco raro, la verdad. Yo no tengo una relación que digamos cordial con Velasco. Ya lo sé, ya lo sé. Tampoco es que tengamos muchas más opciones. Verás, Velasco querría casarse cuanto antes. Ya. En realidad, su primera opción fue pedírmelo a mí. Pero creo que eso sería un poco raro, ¿no? Dime que sí. Por favor. Está bien, lo haré. ¿Sí? Pero solo por eso. Adelante. Inés, ¿qué tal estás? Bien, pero muy cansada. Ha sido un día largo. Sí, ya lo creo. Por cierto, le he dado autorización al resto de las demás enfermeras para que se retiren ya. Espero que no te parezca mal. No, claro que no. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Es tarde. Sí, pero ¿cómo las has visto? Cuéntame. ¿Estaban muy abrumadas? Pues un poco, la verdad. Asistir a una operación de apendicitis, un parto y una amputación el mismo día. Abruma. Sí, pero si superan esta prueba, estoy seguro de que estarán preparadas para lo que pueda venir. Alguna de las primerizas se ha mareado un poco a la salida del quirófano. Es que lo normal habría sido que alguna se desmayase. Lo bueno de esto es que sabremos diferenciar a aquellas que se impresionan por ser su primera vez a aquellas que no están preparadas para esto. Sí,
En fin, supongo que no todo el mundo vale para este trabajo. No. Recuerdo a un antiguo compañero de facultad, Óscar de Bilbao. Era brillante en los estudios. Pero cuando entraba en la sala de quirófano, pobre, temblaba de pies a cabeza. ¿Y qué pasó? Pues al final tuvo que renunciar a su sueño de ser cirujano. Qué pena. Sí. En cuarto año ya empezamos a familiarizarnos con la realidad. Sangre, vísceras, gritos y con lo que más pesa, con la responsabilidad. Sí, creo que las candidatas hoy lo han entendido muy bien. Pues nada, me alegro de que el programa funcione tan bien. ¿Te importaría esperarme? Tengo que ver a un par de pacientes y enseguida podemos irnos. Sí, claro, pero si no te importa, lo hago aquí. Sí, ponte cómoda. Por cierto, ha llegado esto para ti. ¿Para mí? Y no te preocupes, no lo he abierto. Ah, no, es de mis padres, seguro. Mira, lo ponen en el remite Portugal. Inés, no tienes que darme explicaciones. Te dije que confío plenamente en ti. Enseguida vengo. Acuda a la calle Nueva a las 5 de la tarde de mañana. Espere en el tramo entre la calle de la Alfarería y la calle Virgen de las Viñas.